Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Para mí es un honor poder compartir con todos ustedes. Estaba un poco preocupado porque dije, no alcanzo a llegar y voy a tener que hacerlo desde el celular. Sin embargo, cuando uno quiere hacer algo, no importa que lo hagas desde el celular, desde la computadora, una cámara pequeñita o una cámara gigante. Lo más importante es que todos podemos compartir y aprender de cada uno. ¿Alguna vez se han puesto a pensar? No, mentira, no se han puesto a pensar. Han tenido una pestaña en el ojo. Y molesta y no saben qué hacer hasta que le muestran a una persona para que te saque la pestaña o te acercas a un espejo y te sacas la pestaña y recién todo es normal. ¿Por qué les cuento esto? Bien, inicié hace unos cuantos meses este hermoso proyecto y cuando me comuniqué con esta persona y su esposo, todo iba sobre ruedas. Hago la presentación. Estamos listos, les gusta, su esposo saca la tarjeta, me empieza a dar la información, yo temblando porque era una de las primeras personas que estaba firmando conmigo. Temblando, ya va a estar todo bien, me empieza a dar los números de la tarjeta de crédito, ¿y qué creen? A mitad de los números de la tarjeta de crédito aparece una cara así. Luis, te hablo en un ratito. Y yo, bueno, así será. Me cuelgan el teléfono, era en la tarde, yo espero, dije, ya está hecho, me dieron los datos, les cantó, perfecto. Espero. Y al final del día me llega un mensaje, que ya les voy a comentar después, en el cual me dice que no, que ella estaba en otro proyecto, que iba a esperar y que no se iba a firmar conmigo. Yo quedé, como muchas personas cuando estamos a punto de comerte esa hamburguesa, ya la tenemos en el estómago y de pronto desaparece. Yo tenía esa piedra como esa pestaña que tienes en el ojo o como esa piedrita que tienes en el zapato, ¿y por qué no? ¿Y saben qué? La pieza y la herramienta importante y fundamental. Seguimiento. Si quieres ser exitoso en este negocio, seguimiento sin que sea perseguimiento. Una noche, un sábado en la noche, le escribo, ¿cómo estás? Sin atufarla, me responde y continuamos. Hasta que llega un día, no me voy a extender mucho, llega un día que ella está manejando y le digo, entonces lo vamos a hacer. Y me dice, no, no creo, Luis. Y yo, oh, lo tenemos que hacer, tienes que confiar en mí. No, no creo, Luis, me dice. Se para, ella estaba manejando, se para porque yo podía ver, su cámara estaba abierta. Se para a un lado y le digo, hagámoslo. Esto es lo que tú estabas buscando. Ya me dice, pero no. Me olvidaba decirles, ese día, cuando la primera vez que se iban a firmar, se estaban firmando como fundadores. Y después, cuando estamos, después de varias veces de comunicación, estamos en el carro, ella en el carro, yo en la computadora, me dice, pero no, no me voy a firmar de fundadora, porque a Willy le va a molestar si hago algo sin su autorización. Así que te voy a dar la oportunidad, ¿no? La oportunidad y me voy a firmar Travel. Firmamos y el resto es historia. Les voy a presentar a una mujer que con solamente poder conversar con ella, uno puede sentir la energía. Me llamaba por teléfono y me dice, te cuento que tengo una persona y a los 10 minutos me volví a llamar y me decía, estoy camino a casa de esa persona porque me va a firmar. Y aprendí que cuando tú tienes un compromiso, cuando tú haces un compromiso, cumples sin importar el porqué. Soledad Almanza, que me ha enseñado que existe un nivel de compromiso mucho más elevado que el que yo podía tener en ese entonces. Y está cumpliendo su sueño
subió al rango de diamante una estrella en cuestión de semanas. Y está cumpliendo su sueño de ayudar a muchas personas, de cambiar su vida y que todos podamos crecer en este hermoso proyecto. Sin más ni más, con ustedes, Soledad Almanza, mi amiga, mi socia y compañera de esta linda compañía. Ok, hola, ¿me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias Luis por la presentación. Bueno, mi nombre es Soledad Almanza, un poquito de mí les voy a contar. Soy boliviana, me crié en Argentina, viví muchos años en Argentina. Quiero compartirles un poquito de lo que hice, de la historia que quiero compartirles ahorita es esto. A ver, déjame compartir Luis. Ya tienes los derechos para poder compartir. Ok. ¿Me pueden, Luis, se puede ver en pantalla? ¿Puedo compartir? No, todavía. Brandon, ¿podés darme una mano, por favor, para convertir a Soledad en co-host? Bueno, ya está. Listo. Yo dije que se nos va a hacer esperar. Ya estamos listos. Vamos. ¿Se puede ver, Luis, algo o no? Porque estoy tratando de compartir en pantalla mi... A ver, déjame ver. ¿Todavía? Ok, un segundito. Como siempre, lo bueno se hace esperar. Así que vamos a tener unos 30 segundos para que les siga contando lo que el seguimiento, las maravillas que el seguimiento puede hacer. Si yo les comenté en unos 30 segundos lo que no me costó, pero para que Soledad pueda firmar, porque la llamaba, le escribía, no solamente para decir, vas a firmar, ya está entrando, vas a firmar, era para saber cómo ella estaba. Y ella no se sintió perseguida. Así que, bueno, ya estamos de regreso. Ahora sí, vamos con Soledad. Ok, miren, les quiero compartir esto. Básicamente no sabía que hoy día era esta hermosa presentación, lo tuve que hacer ayer. Espero que les guste y espero que me haya salido bien gracias a la ayuda de mi hija. Bueno, es así como yo me presento ante el mundo, ¿no ve? Siempre hice algo para lo que no me sentía completamente lista. Creo que es así como uno crece. Bueno, mi nombre es Soledad Almanza. Nací en Bolivia, como les dije, viví muchos años en Argentina. Les comento que soy casada, tengo dos hijos, una hija de 25 años, un hijo de 19 años, una hermosa nieta de 2 años. Me casé muy joven, a la edad de 17 años. Bueno, me mudé a Estados Unidos, inmigré a Estados Unidos dejando a mi hija con mis papás. ¿Por qué? Porque quería tener una casa, mi marido y yo queríamos tener una casa y pensamos venir acá y trabajar 1 o 2 años e irnos a nuestro país, no ven, para hacer la casa. Pensábamos que el dinero se recogía en el árbol y íbamos a estar 1 año, nos íbamos a ir y bla, bla, bla. Todas las cosas no pasaron así. Tuvimos que traer a mi hija acá. Estamos radicando en Estados Unidos, específicamente en Virginia, ya por 22 años. Les comento que cuando vine a este país tuve muchos trabajos. El que más recuerdo fue este. ¿Por qué? Porque mi prima me estaba ayudando a buscar trabajo, porque como todos vinimos acá a buscar trabajo, el reto que tuve en esta tienda fue que no hablaba bien inglés. Yo no sé cómo pasé la entrevista, digamos. A los 2 días estaba trabajando como cajera y les cuento que me sentía frustrada porque no había practicado muy bien, estaba parada, la gente estaba ahí, las lágrimas se me caían,
pero no me di por vencida. Seguí ahí, aprendí. En cuestión de unas semanas, básicamente ya era la jefa de las cajeras, porque aprendí, o sea, es como que di lo mejor de mí, aprendí lo más que pude y estaba trabajando en esa tienda por unos cuantos años, ¿no ve? Mi marido trabajaba con su tío en construcción, mientras que yo trabajaba en esta tienda, y una de nuestras metas era tener nuestra primer casa. A la edad de 24 años, esta fue la primera casa que tuvimos. Yo me sentía sumamente contenta por el logro que habíamos dado, ¿no ve? Mi familia y yo teníamos nuestra primera casa. Básicamente fuimos los primeros de las personas que conocíamos que tuvimos nuestra primera casa. Como siempre tuve la mentalidad de emprender y de querer más en la vida, mi marido comenzó a dedicarse al negocio de bienes raíces o la remodelación de venta y compra de casas. O sea, él compraba una casa vieja, la remodelaba y la vendía, ganaba buen dinero. Compramos una casa, compramos dos casas, compramos tres casas. Y básicamente tuvimos un buen estilo de vida. Vivíamos esta casa que, les cuento que esta casa mi marido la hizo completamente desde abajo, ¿no ve? Era la casa de los sueños que él construyó para nosotros. Vivimos en esta casa por muchísimos años, pero también les quiero compartir que por las malas decisiones, por la crisis que hubo en Estados Unidos, lamentablemente perdimos todo. Perdimos la casa, básicamente aparecimos en la calle. Fue una época un poco difícil, ¿por qué? Porque después de vivir por mucho tiempo en esta casa, nos mudamos a la casa de mi cuñada. Éramos cuatro personas que vivíamos acá, más un perrito. Nos fuimos a la casa de mi cuñada y ella nos compartió dos cuartos. Imagínense lo que era de vivir así a tener que vivir en dos cuartos. Mi marido dejó de trabajar por su propia cuenta. Él empezó a trabajar como empleado para una compañía de construcción. Y déjenme contarles que él ganaba bastante poco. Ganaba básicamente, tenía que trabajar dos semanas para pagar el cuarto, los cuartos donde estábamos viviendo con mi familia. Fue una época muy difícil. Yo me sentía completamente frustrada y me acuerdo que muchas veces le pregunté a Dios por qué me estaba pasando todas estas cosas, ¿no? Pero siempre entendí que era la voluntad de Dios y tenía todo, tenía un propósito. Lo que aprendí de esta situación fue que el tener dinero no te hace mejor persona. Básicamente también entendí lo que es vivir con abundancia y vivir en escasez. Fue, como les dije, una época muy difícil. Pasamos por muchas necesidades. Es más, no teníamos para comer, les cuento. Tuvimos que vender cosas de oro, lo que sea, para poder comprar comida para mis hijos después de tener una vida así. Y me acuerdo que estando en la casa de mi cuñada, mi cuñado me llama y me dice que encontró un trabajo para mí. Entonces, pero el error que cometió él fue decir que yo tenía experiencia cuando realmente no lo tenía. Entonces, cuando yo fui ahí a trabajar, me di cuenta de que la señora me estaba pagando a mí más que a las personas que tenían experiencia. Yo no lo podía creer, pero tampoco le pregunté por qué. Simplemente acepté que era como una bendición de Dios, ok. Y lo que hice fue aprender lo más rápido posible para que la señora no se dé cuenta que no tenía experiencia. O sea, fue un reto grande también. Y me encantaba trabajar con las flores. Amo hacer esto, diseñar arreglo de flores. Trabajé por muchos años en esta compañía. Una de las cosas que aprendí fue que los hispanos somos bien buenos trabajando para otras personas, pero no somos tan buenos trabajando para nosotros mismos. Acá aprendí que, por ejemplo, cuando era Día de las Madres, San Valentín, Navidad, nos tocaba trabajar bastantes horas, a veces hasta 20 horas por día. Y a veces, por ejemplo, me iba a las 2 de la mañana y la jefa me decía, a las 6 tienes que estar acá. Y a veces para no perder trabajo, básicamente estamos ahí, porque tenemos miedo de que nos voten. Yo di lo mejor de mí haciendo este trabajo. Sin embargo, me he dado cuenta de que la jefa era la que tenía la buena vida, ¿no? Era la jefa, la tenía el mejor auto. La jefa se iba de vacaciones. La jefa tenía mejor estilo de vida que yo. Y en esta época también recuerdo que las cosas empezaron a mejorar. Por ejemplo, mi marido empezó a tener mejores contactos, él empezó a ganar mejor, empezamos a ahorrar dinero.
Así fue como conocimos a Luis Arias. Él fue la persona que nos ayudó a comprar nuestra casa con el tiempo, ¿no ven? Más sin embargo, yo me acuerdo que muchas veces soñaba con volver a tener ese estilo de vida, pero sentía como que no tenía las herramientas o no sabía cómo o qué hacer para volver a tener esta vida que yo había tenido más antes. Y siempre es como que tenía la esperanza, pero no sabía cómo. Entonces déjenme compartirles de que, bueno, que mi cuñada me presenta, me habla de un multinivel. Y yo fui a uno de esas presentaciones que hacen y vi cuánto dinero podían generar. Entonces yo acepté ese primer multinivel como la esperanza de poder lograr algo en el futuro. Él es a mi marido. Estos fueron los eventos a los cuales fuimos con la compañía. Y siempre me gustó calificar a los VIP, a tener un trato especial, y me esforzaba bastante también para tener ese privilegio, ¿no ve? Me estaba yendo bien, diríamos yo, pero bueno, acá tuve un pequeño inconveniente. Les quiero compartir acá que tenía un lugar donde la gente podía venir a consumir mis productos. Debido a la pandemia, mi negocio empezó a ir muy mal, diríamos yo. Yo tenía miedo de contagiarme y básicamente no estaba yendo a atender el negocio. Y muchas personas dejaron de venir porque tenía, o sea, porque no podíamos atender a las personas cuando venían. Entonces, mi negocio estaba viniéndose para abajo. Básicamente yo ya no lo estaba atendiendo, me estaba sintiendo sumamente frustrada porque pasó una semana, dos semanas, un mes, dos meses, y estaba sintiendo que esto iba muy mal, que me sentía sin esperanza, me sentía cansada, frustrada. Veía que a otras personas les estaba yendo bien, pero yo sentía como que no sabía cómo sacar mi negocio adelante. Y como les comenté, yo me considero una persona de fe, y recuerdo que un día me senté en mi negocio y le dije a Dios: Dios mío, mándame una señal, porque yo no sé qué hacer con esto. Necesito hacer algo, no puedo darme por vencida. Entonces, un sábado por la noche recibo un mensaje de Luis que me dice que quiere hablar conmigo de negocios. Como yo me sentía súper frustrada, cuando él me habló de eso, yo sentí como que era una luz de esperanza, podríamos decir, ¿no ve? Entonces, al día siguiente, yo le hablo a Luis y le digo: ok, Luis, ¿de qué quieres hablar conmigo? Porque decía: ok, ¿de qué puede hablar Luis conmigo? Él hace real estate, yo hago multinivel, o sea, no entendía de qué me podría hablar él, ¿no? Más sin embargo, dije: ok, hablemos, Luis. Entonces, el día, el lunes, hicimos una cita con Luis. Él me presentó la oportunidad de By Design. Bueno, la compañía yo no la conocía. Ahí conocí a Álvaro, que me hicieron la presentación. Y me acuerdo que estaba emocionada porque quería saber de qué se trataba. Pero sin embargo, me sentí como perdida porque no entendí nada. Mi marido sí entendió un poco el negocio, pero yo tenía un poco de miedo de comenzar porque no sabía que era By Design, no lo había entendido completamente. Entonces lo que pasó fue que tenía miedo de hacer algo diferente. A los dos días yo le dije a Luis: Luis, no quiero que pierdas tu tiempo, creo que no estoy lista, no tengo el dinero. Es como básicamente le dije que no lo quería hacer. Con esto quiero recalcar la importancia de un seguimiento, porque muchas veces las personas nos pueden mandar un mensaje así y muchas veces podemos sentir como que ok, como darnos por vencidos, pero sin embargo Luis nunca se dio por vencido. A pesar de que yo le mandé ese mensaje como diciendo: yo no quiero seguir hacer esto, él me mandaba con el seguimiento: hola, ¿cómo estás? Mira esto, mira cómo es este negocio. Y eso causó curiosidad en mí. Y así, después de dos semanas, yo decidí hacer el negocio. O sea, pero yo empecé con el de viaje, no como el fundador que Luis habla, ¿no ve? Entonces, básicamente lo que yo hice fue, en las primeras dos semanas de haber comenzado el negocio, yo me enfoqué completamente en el negocio porque quería ver qué cosas podía lograr. No entendía cómo funcionaba el negocio, lo único que quería era tener resultados. Y me acuerdo que todos esos primeros días nos enfocamos bastante
en promover el negocio. Me acuerdo que trabajamos sábados, los lunes, domingos por la noche. Era presentación, 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 resultados, resultados, resultados. Entonces yo aproveché el momentum de lo que estaba creando y sin darme cuenta logré, o sea, cosas increíbles en este negocio. O sea, la verdad, haber tomado esta decisión no podía, ¿cómo les puedo decir? Nunca imaginé lograr tantos resultados buenos en tan poco tiempo. Este es el resultado de mis dos primeras semanas en el negocio. Yo me enfoqué al nivel que Luis me dijo que era recomendable llegar así. Y yo declaré que en esas dos primeras semanas iba a llegar a ese nivel. Me enfoqué mucho, trabajé con muchas personas. Yo creo que lo importante es cuando nos firmemos, hay que comenzar a hacer el trabajo, no importa si no lo entendemos. Porque es más, yo sigo aprendiendo, o sea, el negocio lo sigo aprendiendo, lo comencé sin saber, cada día aprendo cosas diferentes. Este nivel lo logré gracias al apoyo de mi esposo, al apoyo de Luis, que siempre estuvo ahí cuando lo necesité, y también a la gente que creyó en mí. Bueno, acá les quiero compartir un poquito de las personas que son fundadores en el equipo, las personas que creyeron en mí, las personas que dijeron sí, que quieran tener resultados con esta compañía. Esta fue una de las primeras reuniones que hicimos con ellos. A ver. Bueno, les quiero compartir esta foto. Todo lo que pasó fue tan mágico, diría yo, que hasta recibí la llamada del dueño de la compañía. Yo me acuerdo que estaba, me pide compras y Luis me dice, Sole, tengo una sorpresa. Y yo decía, oh, ¿qué sorpresa tiene Luis? Ok, me paro, ¿no? Yo estaba manejando y cuando escucho que es él, no podía creer. O sea, apenas había conocido la compañía y recibí la llamada de él fue algo increíble. O sea, fue algo sumamente emocionante y fue, ¿cómo es? O sea, demasiadas cosas que pasaron en solo dos semanas. Bueno, también quiero compartir esto con ustedes. Ella es una persona muy importante en el equipo, ella es Shirley. Ella es la segunda persona que me dijo que sí cuando comencé a hacer este negocio. Lo que me encanta de ella es que tiene una energía increíble. Ella siempre está motivada, tiene tanto, no sé, tanta energía que me contagia. Yo admiro a ella bastante y tengo el honor de ser la patrocinadora directa de la primera fundadora en Bolivia. Bueno, les presento a mi familia. Ellos son mis hijos, él es mi esposo, mi hija, mi hijo, ella es mi nieta. Y bueno, ellos son mi porqué. Yo quiero ser el ejemplo de ellos. Quiero mostrarles que todos podemos tener metas, todos podemos tener sueños, no importa la edad que tengamos, ¿no ve? Y también quiero que mi nieta un día se sienta orgullosa de todo lo que logré. Siento como que en la vida todos tenemos que tener metas. O sea, básicamente cuando no tenemos metas es como vivir, ir a trabajar, llegar al trabajo, dormir y hacer siempre lo mismo. Lo que más me encanta del negocio multinivel es que podemos hacer un negocio propio sin demasiada inversión. Yo me siento sumamente feliz por haber tomado esta oportunidad de haber hecho tantas cosas en tan poco tiempo. Yo me siento más que lista para seguir aprendiendo. Yo me siento sumamente feliz de poder compartir esta oportunidad con muchísimas personas que creen en esta oportunidad. Lo que me encanta también de esta compañía es que podemos conocer personas y podemos hacer un negocio en diferentes partes del mundo. Gracias a Shirley, gracias a las personas que están acá, podría decir que tenemos un negocio internacional y es algo que me siento sumamente feliz. Bueno, este es el sueño. Mi sueño es viajar por el mundo sin tener un lugar donde, por decir, como un trabajo tradicional. Mi sueño es trabajar de cualquier parte del mundo. Mi sueño es conocer muchos lugares. Mi sueño es tener un mejor estilo de vida.
Y por eso hago este trabajo, para no tener que depender de un jefe. Bueno, como él es Luis Arias, la persona que me presentó esa oportunidad, gracias a Luis, gracias a que él no se dio por vencido, gracias a que cuando le dije que yo no estaba lista para hacer el negocio, nunca quitó el dedo de renglón. ¿Se imaginan? En el caso de que él nunca hubiera hecho seguimiento, básicamente yo hubiera seguido sintiéndome frustrada trabajando en el otro negocio sin haberme dado la oportunidad de hacer algo diferente. Por eso mi corazón siempre va a ser agradecido a Luis, porque nunca se dio por vencido. O sea, esa es la importancia de un buen seguimiento. Brando, no te escucho. Bueno, tal vez... Esto es lo que me encanta, esta frase me encanta, dice, quizás la mariposa sea el ejemplo, el mejor ejemplo para demostrar que después de la oscuridad algo hermoso sucede. Hoy me siento como una mariposa lista para volar y para volar con todas las personas que quieren unirse a este hermoso sueño. Mi nombre es Soledad Almanza, yo decidí vivir mi vida by design. ¡Qué historia tan increíble! Nuevamente, Soledad, muchísimas gracias. Gracias por darnos la oportunidad de poder trabajar juntos, de conocer a maravillosas personas. Y no dejas de seguirnos enseñando. Los hispanos estamos acostumbrados a trabajar bien para otros, para otras compañías. Y no podemos trabajar para nosotros mismos. Imagínense. Siempre que compartimos es solamente una hora. Date la oportunidad de trabajar una hora para ti mismo y vas a ver las maravillas que puedes lograr. Ayúdenme a poner un 1111111111111, porque estamos aprendiendo de esta maravillosa historia. Muchas cosas que yo tampoco conocía y que bien guardado se las tenía, pero para mí es un orgullo trabajar con ella, trabajar con todos ustedes. Álvaro, Brandon, muchas personas, no voy a nombrar a más personas por temor a equivocarme, pero es un honor compartir con todos ustedes. ¿Y saben qué? Todos los días aprendemos. Todos los días aprendemos algo nuevo de personas sumamente jóvenes. Nuestro primer diamante, el más joven de todos, Brandon. Y de personas mayores, y de personas de nuestra edad. De todos los colores, de todos los tamaños y de todos los sabores. Somos hispanos. Somos americanos. Somos mundiales. Y tenemos que trabajar para nosotros mismos. A mí, en particular, como ustedes dicen, se me hizo chinito. Se me erizó la piel de escuchar esta historia. Y todos tenemos que pelear por nuestro éxito. Y sobre todo, ¿qué mejor ser exitosos y felices? Hay algunas personas que dicen que son exitosas, pero que no son felices. Les agradezco mucho por haber participado con todos nosotros. Y una vez más, Soledad, muchas felicidades por esa tu energía. Ese es tu carisma. Esas ganas de seguir creciendo. ¿Sí? Muy buenas tardes. Como dice mi querido amigo Álvaro, muy buenos días y muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Feliz día.